Lebanon High School will be implementing a new traffic pattern on campus each morning, beginning at 7:20 a.m. Please follow these guidelines to help ensure a safe and efficient start of our school day. All traffic will be required to move in a single direction when entering and exiting our school drives and parking lots. When approaching the front, west of the building from Houck Street, all traffic must turn left onto 8th Street to proceed to the north entrance by the tennis courts. No traffic will be allowed to turn right. All traffic approaching campus on 8th Street from north must also use the tennis courts at entrance and may not proceed past the front of the building to access either the south side of campus or Houck Street. All traffic should proceed around the building in this direction to the back parking lot. And all student drop-offs should occur in front of the east entrance in the back parking lot. No drop-offs will be permitted on 8th Street or bus loop at the front of the building. Bye! Traffic entering campus from the rear southeast Wilhelm Avenue entrance must turn right at the rearmost parking lot entrance and circle the parking lot as indicated to either park in the rear lot or proceed to student drop-off. Traffic may not proceed any further up the rear entrance lane nor turn right into any of the other parking lot entrances, which are now designated as exit only. All traffic should exit the south side of the back parking lot, turning left to exit the rear of the parking lot to Wilhelm Avenue or right to exit the Cornwall Road 8th Street. Please remember to always stop for students in crosswalks and for buses with flashing lights. Thank you for your cooperation as we transition all drivers to this process. La Escuela Superior de Lebanon estará implementando un nuevo patrón de tráfico en el campus cada mañana comenzando a las 7:30 a.m. Por favor, siga estas pautas para ayudar a garantizar un comienzo seguro y eficiente a nuestro día escolar. Todo el tráfico debería circular en una sola dirección al entrar y a salir de los estacionamientos y accesos a la escuela. Al acercarse a la parte delantera oeste del edificio de la calle Houck, todo el tráfico debería girar a la izquierda por la calle 8 para dirigirse a la entrada norte, junto a las piezas de tenis. No se permitirá girar a la derecha. Todo el tráfico que se acerca al campus por la calle 8 desde el norte debería utilizar también la entrada de las piezas de tenis y no podrán pasar a la parte delantera del edificio. Para acceder al lado del sur del campus o a la calle Houck, todo el tráfico debe proceder alrededor del edificio en esta dirección al estacionamiento trasero y todas las entregas de estudiantes deben ocurrir delante de la escuela del este en el estacionamiento trasero. No se permitirá dejar a los estudiantes en la calle 8 o en el bulce de autobús en la parte delantera del edificio. El tráfico que entra en el campus por la entrada trasera sureste debe girar a derecha en la entrada del estacionamiento trasero y rodar al estacionamiento, como se indica para estacionar en el estacionamiento trasero o proceder a dejar a los estudiantes en la entrada este. El tráfico no puede avanzar más por el carril de la entrada trasera ni girar a derecha en ninguna de las otras entradas del estacionamiento, que ahora están designados como solo salida. Todo el tráfico debería salir por el lado del estacionamiento trasero, girando a la izquierda para salir por la parte trasera del estacionamiento hacia la avenida Wilman, o la derecha para salir hacia Cornwall Road 8th Street. Por favor, siempre parar en las cruces de peatones y también para los autobuses. Gracias.